Muy buenas tardes amigos, amigas y familia. Comenzamos el mes del amor y la amistad con recetas muy dulces para su paladar. Ya sueno como canal profesional. Hoy vamos a estar haciendo unas chilenas. No sé cómo las conozcan en su país, yo las conozco por chilenas. También se le llama alfajores. Así que espero que se queden allí amigos para que vean el resultado final de estas cosas tan ricas. Para la receta vamos a utilizar taza y media de harina. Esta es cualquier harina, si ven ahí dice todo propósito, harina para todo propósito. Taza y media de harina, vamos a utilizar media taza de maicena, fécula de maíz sin sabor, o sea que no sea de fresa, que no sea de vainilla, tiene que ser maicena regular. Vamos a estar utilizando lo que es dulce de leche, de la lechera. Me gusta especialmente este porque ya trae para poder ponerlo, es más fácil para poderlo manejar. Vamos a utilizar azúcar glass. Del azúcar glass vamos a utilizar entre 4 a 6 cucharadas de estas. 6 cucharadas, no cucharadas normales como las que comemos, sino que de estas. Vamos a utilizar margarina, una taza de margarina. Yo voy a estar utilizando esta o si no, dos barritas de margarina. Y aquí tengo mis tacitas medidoras y también vamos a utilizar lo que son los cortadores de galleta. De varios tamaños para jugar pues con esta receta. Este trae uno más grande, pero este no lo voy a estar utilizando. Esto lo compré en Walmart ahorita que es el mes del amor y la amistad. Y solo me costaron como 80 centavos el paquete de 5. Así que en esta fecha es bonito porque ahorramos. Bueno amigos, vamos a comenzar. Hay que cernir primeramente lo que es la harina. Estoy cerniendo lo que es la harina, amigos. Y ahí voy a agregar lo que es el azúcar glass y la fécula de maíz o la maicena, como la llamen. Agregamos la media taza de maicena. Y vamos a agregar 6 cucharadas de azúcar glass. Y vamos a agregarle lo que es una taza de margarina. Si es que sale. Y vamos a comenzar a mezclar todo. Lo que me gusta de esta receta es que no lleva huevo y porque yo aquí presente no me gusta el huevo, así que es más que todo como galletas de margarina o mantequilla, pero como lleva fécula de maíz son como más espolvoraditas. Traten de que la harina esté como a temperatura ambiente para que esté moldeable, maleable, no sé cómo le llamen. Ahí no se le tiene que, aunque quede así, hay que seguirle dando. No hay que agregarle más harina porque entonces ya la receta se pierde. Miren qué facilito, rapidito. Ahora lo que se va a hacer es ponerle papel clarito y dejarla en la refri, no en el congelador, no amigos. Bueno, vamos a poner la masita. Está bien bonita esta masita, es que está y huele riquísimo. Y no huele a huevo, que es lo más importante. A mí no me gusta el huevo. Bueno, miren. Así queda bien empaquetadita, se pone en la refrigeradora mínimo media hora y de ahí pues si lo quiere dejar más tiempo ya es opcional.
amigos, yo dejé la masa una hora y como ven, ya está. Puse yo aquí papel de este mismo para que no se vaya a pegar la masa. Y ahora la vamos a estirar. Perdonen ustedes el gran rodillo que tengo, ¿verdad? Pero pues funciona, que es lo importante. Esto está muy, muy... Pues vamos a cortar. Voy a utilizar este tamaño medianito. Voy a cortar del centro donde sé que sí está como pareja. Miren, esto ya va para el horno. Y pues vamos a esperar que yo les aviso. Creo que va a ser como uno de 10 a 12 minutos que se tarda, nada más. Miren, amigos, ya están así. Cuando ya están doraditas por debajo, yo creo que estas se pasaron mucho, un poquito. Así que ya las ponemos. Podemos sacar. Están calientes, con cuidado. Bueno, amigos, ahora ya están heladitas, ya se enfriaron. En una de las tapitas vamos a ponerle lo que es el dulce de leche. No tanto, porque pues lo vamos a apretar. Se va a apretar y para que no se salga, pues. Ahora, amigos, lo que sigue es espolvorearlos con azúcar glass. Miren, amigos, ya se pueden poner como en una cajita adornaditos para podérselo regalar a esa persona especial el 14 de febrero. Miren, así en una cajita ya preparados. Y pues ya, entonces... Tienen listo su regalito. Quedan, amigos, los alfajores. Les puse varias presentaciones como lo pueden regalar. Y si algún caso, pues los invitaran como a una fiesta del Día del Amor y la Amistad, ustedes pueden llevar así como un platito con galletitas, jamón y acompañado de los alfajores y unas fresas con chocolate. Así que, amigos, muchas gracias por ver el video del día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Regálenme un like, amigos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Recuerden que todo se trata de vivir, amar y comer. Adiós.